Estamos en Santiago siguiendo la pista de una de las figuras de proyección del Team para Chile de básquetbol en silla de ruedas. Un deportista que tiene un lugar asegurado en el equipo juvenil y que está ganando terreno también en la selección adulta que disputará los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. Hablamos de Benjamín Paredes, un atleta para tener en cuenta. Hola, soy Benjamín Paredes, seleccionado de básquetbol en silla de ruedas. Vivo en la comuna de San Ramón, región metropolitana. Yo tengo mielomeningocele, nací con esta enfermedad, la cual también ocasionó una escoliosis grande y que lleva igual algunas enfermedades como, aparte de la enfermedad base, lleva como algunas otras enfermedades más que pueden venir durante el tiempo. Mi infancia fue tranquila, lo que fue por lo menos a nivel social, siempre me traté de incluir con los demás. En el colegio nunca sufrí mucho de, más que nada, miradas raras, así como preguntas raras. Pero ya llegando a la media fue como diferente, porque traté de incluirme como las personas que llevaban el ritmo, más que las personas que se quedaban atrás. Entonces me hice un gran grupo de amigos. Y también como que en la media viví más lo que era el básquetbol con ellos, porque en el horario libre me escapaba, me iba al gimnasio a lanzar con ellos. Quiero estudiar preparación física y a tratar de enfocarla directamente a la preparación física para personas con discapacidad, que fue algo que me puse como meta el año 2022 y que después de Santiago 2023 iba a entrar de lleno a estudiar preparación física. Bueno, yo conocí el básquetbol en silla de ruedas a través de Teletón, ya que mi rehabilitación física no llegaba a ser como más de lo que ya estaba. Y un día corriendo en los pasillos de Teletón, el profesor Patricio Delgado, me recuerdo, me enseñó que había un taller de básquetbol y un taller de deporte en el cual yo quería practicar tenis, pero como era muy pequeño me enseñaron primero el básquetbol en silla de ruedas. Bueno, los momentos más lindos que me ha entregado el básquet, como es un deporte colectivo, a nivel equipo fue haber salido tricampeones de la Liga Nacional, y como nivel selección fue haber salido en mi primer torneo como selección adulta entre los 5 ideales de la Copa Andina organizada acá en Chile. Me imagino Santiago 2023 como una de las experiencias más bellas dentro de mi vida de deportista, ya que vamos a estar acá en casa, vamos a estar con toda la gente que nos quiere, gente que está ahí apoyando, y también va a ser como un ciclo donde a lo mejor podré terminar mi momento de básquetbol y tratar de dar un paso, tratar de ver si es que se puede y por qué no ser entrenador de básquetbol en silla de ruedas, que es lo que en este momento se está convirtiendo en mi sueño.